Hombre, jefe, hoy viene de buen humor para empezar el programa. Señoras y señores, bueno, ya lo he dicho. Supongo que lo peor será al principio, luego es cuestión de ir echándole a plomo al asunto. Así que empiezo otra vez, ¿vale? Buenas noches, señoras. ¿Se han fijado? Señoras y señores. ¿Han visto? Nada, en realidad es un don natural. Ya de pequeño en casa, cuando se iban los plomos, mi tata me decía: Luisito, hijo, sonríe, que nos hemos quedado sin luz. Yo iba así por la casa. Buenas noches. Mira, me llamo Beatriz. Yo me llamo Luis. Tengo 23 años. Yo tengo 24. Soy Géminis. Yo soy Tauro. Ah. A ver, luminotécnico, por favor. Luz, el lado bueno, por favor. ¿Pero esto qué es? Esto es un platón de televisión. Y vosotros vais a estar en lo que se llama la carta de ajuste. Mira, de eso nada, aquí presentamos los tres, ¿eh? Oye, un momento, mira. Vamos, hombre. ¡Dios mío! ¡Por Dios! ¡Qué raro! Pero por favor, perdona, hombre, si tú eres el Luis, hijo. ¡Ojo! ¡Qué habilidad tienes! ¡Las piernas, por Dios! Y tú eres la pedazo de Beatriz. Sí. ¿Y tú quién eres? Eso, ¿tú quién eres? Hombre, pues yo soy Pedro Roger, para servir a usted y a todo el mundo. Bueno, yo estoy muy contento de estar con vosotros. Perdona que estoy con el micrófono. Yo estoy muy contento de estar con vosotros porque el trabajo en equipo dignifica a las personas y a los animales. Bueno, y ahora ir para allá para hacerme los coros. Venga, ir para allá, ir para allá, ir para allá. Bueno, quedaros. Bueno, amigos, estoy muy contento. Pero que muy contentos. Contentísimos. De hacer este programa con toda la familia. Para toda la familia. Para toda la familia, para los abuelos. Para las abuelas. Los primos. Las primas. Los sobrinos. Las sobrinas. Los... ¡Y los consuegra! ¡Y los consagro! A ver, luminotécnico, Lu. ¿Eh? ¿Pero esto qué es? Pues un apagón, tiene toda la pinta. Toda la pinta. Abre la boca, cocinó, no vemos nada. Ya empezamos como mi tata. Amados semejantes de uno y otro sexos, bienvenidos al consultorio de la señorita Liberty. Mi trabajo consiste en escuchar los problemas íntimos de la gente y encontrarles una alternativa o, en su defecto, una solución radical. A través de varias semanas les iré presentando uno a uno los casos más estremecedores que han pasado por este consultorio. Mujeres que ignoran lo que es un orgasmo, hombres que no saben que las mujeres también tienen orgasmos, hombres que tienen la sensación de dormir en un frigorífico con un producto congelado al lado, mujeres que aman al por mayor, hombres que aman al sprint, jóvenes adultos mal llamados de la tercera edad que ignoran lo de polvo eres y de esto has de morir, hombres que aman a la luz, mujeres que solo sienten en la oscuridad, torpes adolescentes, vírgenes sin vocación, esposas traumadas, maridos toreados, mujeres que sienten como hombres y hombres que no sienten nada como mujeres. Y también les presentaré el mayor caso de cinismo conyugal que yo he conocido nunca. Fue un individuo al cual le pregunté que por qué, después de 20 años de matrimonio, había dejado de hacer el amor con su mujer. Y me contestó... Sería un incesto. Mi mujer es como de la familia. Y para inaugurar la serie del consultorio de la señorita Liberty, amados semejantes de uno y otros sexos, he elegido el caso de Matilde y Federico. El problema de esta pareja nacía en la interpretación que cada uno le daba a lo de llevar una vida sexual sana. Por eso las primeras palabras de ambos al llegar a mi consulta fueron... Señorita Liberty... Mi mujer me acosa. Señorita Liberty, mi marido me huye. Estaba claro que tenían dos visiones de un mismo tema, pero
Para estar más segura, les hice la pregunta clave. ¿Cuántas veces lo hacéis a la semana? Muchísimas. Como dos. Muy pocas. Unas dos. Ahí fue cuando les pedí que vinieran juntos a mi consulta y estos fueron los hechos. Ay. Mire usted, señorita Liberty. Yo soy de profesión ama de casa. Es decir, marujona de toda la vida. Y estoy todo el día. Que si la compra, que si la colada, que si los niños. Pero muy contenta, ¿eh? Porque a mí el marujeo me gusta. Pero eso sí, cuando llega la noche y te encuentras a solas con tu marido en tu propia casa. Ay, pues no sé. Unas risas. Unas frivolidades. Un sentir que cuando estas carnes se las coman los gusanos, van a pegar saltos de alegría de la marcha que tendrán. Pero llega este. Y que si estoy agotado, que si el jefe me odia, que si la cena, que si la tele. Y en cuanto me descuido, se me duerme. Eso no es cierto. Me hago el dormido, que es diferente. Y lo hago en defensa propia. Porque una cosa es hacer el amor, que es lo que yo pretendo, y otra correr los mil gustos libres, que es lo que pretendes tú. Y eso no es sano, Matilde. Pues no será sano, pero a mí me deja como nueva. ¡Vamos! Que me voy yo a la compra con otra presencia de ánimo. Si es que me agoto, Matilde. Eso es porque fumas mucho. No seas embustero. Mire usted, señorita Liberty. Yo reconozco que soy una mujer con mucha vida dentro de mí. Y lo único que pido de mi marido es un poco de calor humano. Un poco no. Tú quieres el coloso en llamas. No te pases, Federico. Me paso. No te pases, que solo lo hacemos una o dos veces por semana. ¿Y te parecen pocas? Pues antes no te parecían tantas. Porque antes yo no tenía las serias responsabilidades que tengo ahora. Eso, ahora échale la culpa a la letra del fregaplatos. Además, hay otras cosas importantes en la vida. ¿Cómo qué? ¿Lee? Ya leo. ¿Disfrutar del hogar? Ya disfruto. ¿Estar con los niños? Ya estoy. ¿Y? ¿Lo ves, señorita Liberty, como siempre está pensando en lo mismo? Es que tengo que pensar por los dos. Está bien, Matilde, pero quiero que sepas que ya sé que solo soy para ti un instrumento de placer. No, Federico, tú para mí eres el marido ideal, el compañero entrañable, el padre perfecto y el amor de mi vida. Pero mira, es que cuando te oigo llegar a casa, me entra un cosquilleo por el cuerpo que no quiero remediar. Y ya cuando te veo con ese pelo moreno, y esos ojos gitanos, y esos morros, me sale la mujer que llevo dentro y ya no respeto ni al padre de mis hijos, ni al compañero ideal, ni al marido perfecto, ni al amor de mi vida. Que sí, Matilde, que sí. Sí, sí, a mí me gusta tanto como a ti, pero una, o a lo sumo dos veces por semana, que es lo sano. Ahí fue cuando entendí que el problema de esta pareja no era te amo, sino cuántas veces te amo. Es decir, ¿existe un número ideal de veces? Al no encontrar respuestas en los libros que había leído, decidí salir a la calle y preguntar directamente a la gente. ¿Cuántas veces hay que hacerlo a la semana para llevar una vida sexual sana? ¿Cómo? ¿Cuántas veces hay que hacerlo a la semana? Pero, por favor, es que esa pregunta es que es una tontería, de verdad. Depende de cómo te alimentes. Pues tres, cuatro, según, no sé. ¿A diario? Una a la semana, bueno, de buena gana. Eso ya depende del hombre, la potencia que tenga. Sin comentarios. Cuando tenía 200 años menos, unas 15 veces. Sí, ¿cómo te dejan? Depende del marido. Ya te lo diremos, ¿vale? Al comprobar que estos resultados me sacaban de unas dudas que todavía seguía teniendo, decidí resolver el problema de una forma francamente sencilla. Pues solo se trataba de canalizar el exceso de vitalismo de Matilde por otro sitio. Y la recomendé distintas actividades para sus ratos de ocio, tales como pintar, jugar al bingo, hacer algún deporte o tomar clases de inglés con un profesor particular. Optaron por esta última alternativa y desde entonces un guapísimo profesor de inglés va los martes y los jueves a enseñarla el idioma de Margaret Thatcher.
Thatcher. Y así llevan más de 3 años y medio y son muy felices. Ella apenas sabe inglés, pero cuando Federico llega a casa, después de la clase, Matilde se encuentra francamente relajada y ya no le persigue con esa frecuencia. Moraleja. Si el marido no da más de sí, estudia inglés. Una palomita. Juan. Bueno, no, Juan, no. Vamos a hacerlo en español. 1, 2 y 3. ¡Epa! ¡Ay, Juan! ¡Wow! ¿Pero esto qué es? ¿Cómo esto? Soy Vicky, la única, la más mágica, fantástica presentadora de la televisión mundial. ¿Qué tal? Oye, mira, perdona, pero... ¡Tendona tu mona! ¿Mona? ¿Coneja?
Esta tía nos quiere quitar el pan de la boquita. ¿Y este merluza quién es? Oye, Vicky, perdona, pero es que... ¡Wow! ¡Me encantan los hombres guapos! No me importaría dejarte presentar conmigo el programa. Bueno, ¿quién viene ahora? ¡Pero! ¡Ah! ¡Qué horror! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tengo que ir a maquillaje! ¡Tengo que ir a maquillaje! ¡Ahora vengo! ¿De dónde la has sacado? Eso. Ha sido un mar contacto de la imaginación. ¿Y quiere presentar ella el programa, una coneja? Para mí que esta nos va a dar una guerra. Bueno, antes de que venga me pido presentar porque hoy tenemos estreno. Bueno, siempre tendremos estreno. Cada viernes vendrá un humorista nuevo. Me fastidio manto. Sí, y el de hoy se llama Ángel Garó. Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, Beatriz. Señoras y señores, soy Ángel Garó. Bienvenidos a este programa de la noche. Yo quiero presentarles a mis estrellas, las estrellas que van a colaborar en un gran espectáculo a Broadway. Y sin más preámbulos, les presento a la primera. Señoras y señores, tengo el placer de presentarles a la inigualable, a la increíble, a la enigmática, a nuestra faraona, ladies and gentlemen, con todos ustedes, Lola Flores. Muchas gracias, me alegro de verte. Igualmente. Gracias. Buenas noches. Señoras y señores, estoy muy contenta de estar en este espectáculo porque pienso que es una maravilla tener a tanta juventud aquí delante. Después de una gira muy importante que he hecho por toda América, he estado en Yugoslavia, he estado en Fósforo, he estado en Etiopía, he estado en los Países Bajos con los pigmeos, he estado por toda esta parte de donde la salchicha, en Campo Frío. En Campo Frío no era, ¿cómo era? Frankfurt. Se me ha olvidado. En Frankfurt. He estado en Frankfurt. Y ya después me he ido a hacer una gira como politas muy importante por toda América. En América he estado muchos lados. He estado en Kingston, Ecuador. He estado también en Panamá con el Pinochet. He estado también en Perú con Faustín. Y ya me he venido a España. Aunque tengo unos problemas que no quiero hablar. Perdonad que haya tenido tan poca psicoderación, pero son ya 38 años lo que tiene una, trabajando nada más que para que me lo paguen de esta forma. Sin vergüenza esto. Menos mal que tengo a mis amigos de la Gensé de más bella, que tanto los quiero. Gracias al príncipe de Joé Joé, que me estará escuchando. También a mi amiga Gunilla Rodovisman, la del pelito amarillo. Gracias, hija. Y gracias también al moro este que me lleva en el yate, que nunca me acuerdo cómo es. ¿Del yate? Cachongui. El cachongui. Gracias, cachongui. Y gracias también a mi amiga Pitita Piriconejo. Qué bonita eres. Y también a mi amigo de siempre, al que tanto prestio y que tanto apoyamiento me ha dado. Gracias a Jaime Marajo Aragón. A Jaime Majar Aragón. A Jaime Mojar Aragón. A Jaime Remajar Aragón. Al el orejón de Jaime. De Mora y Aragón. A Jaime Remajo. Jaime le digo yo de toda la vida. Jaime. Gracias, Jaime, por tu forma de apoyarme indulgentemente. Y ya nada más que gracias también a ustedes. Y a esta gente maravillosa que me rodea, y a mi familia, a mi yerno, Guillermo Rufiante, a Lolita, al Pescailla, que lo tengo en la pecera desde que no esté movida marítima, y también a Rostarillo, a Antoñillo, a todos, porque a todos tengo que agradecer tanto apoyamiento. Muchas gracias, hasta siempre. ¡Hola, viva España! No podemos llevar tan solo a gente conocida. Tenemos que llevar a gente todavía por conocer. Tenemos a un nuevo cantante de sevillanas. Quizás el mejor cantante del mundo. Con ustedes, el japonés de oro, Chicago Mipeo. Oh, soda.
Osuna yo quiero, osuna yo soy. Conozco a Sajiro, la otra, quito, quito, y no quiero ratir, y no quiero correr. ¡Movete ya con el hiroíto! ¡Suna, so, ya voy yo con el ¡Oy, que te contara! ¡Adiós, suna acá! ¡Oyo cuero en español! Estoy muy contenta de cantar sevillana japonés. Sevillana japonés es difícil. ¿Por qué? Yo que sé por qué es difícil, pero es difícil. Quiero dedicar con mucho giño, con mucho fajiño. Quiero dedicar que me giño. No, quiero dedicar por mis niños. Tampoco quiero dedicar. Papé. Español, poco hablar. Arriba, abajo, mano, hombre, palabrota, cachondeo, tísculos. Y la... Mamá, papá, perro, casa, tomate, cariño, con mucho cariño, gracias. Quiero cantar con mucho cariño esta sevillana a mi familia en Hong Kong. ¡Corao, suro! Todo mundo callao. ¡Quito! Get Sevillana Japone. Sora kissa kote kachate, lampate chichi, sosa con kachate, lampate chichi, inikila koresta kaya, sato nalichi, inikola korase, lampate chichi, sosa con kachate, malisiako, inikola koresta kaya. Malisiaco, y ni colaboraste, lavate, también los sobacos, su saco, cachate, lavate, malisiulo, y ni colaboraste, cayó, malisiulo, y ni colaboraste, vete ya, a tomar moichi, sura. Reloj no marque las horas. Lucho Gatica. Perfecto. Bueno, me toca, a ver si sabes esta. Buscando en el baúl de los recuerdos. ¡Hombre, por Dios! ¡La pedazo de Karina! Sí, esa. Fíjate ahora, Beatriz. A ver. Bésame, taca, 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 taca. Bésame mucho. Paul McCartney. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ignorancia más salvaje! ¡Pedazo de Beatriz, hija! Paul McCartney no canta eso, él canta en inglés, concretamente en extranjero. Bueno, ¿y por qué no va a cantar en español si además estamos de moda? Mira, te pago un billete de autobús. Madrid, Benicassim, Benicassim, Madrid, si ese hombre canta eso. Vale. Espera, ¿eh? Listo. Hola, Paul. ¿Qué es eso? ¿Nos cantas el Bésame mucho, por favor? Sí, sí. Bésame, taca, 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 taca. Bésame mucho. Festivamente, lo ha dicho. Festivamente. Paul McCartney, hijo, qué pedazo de artista. Paul McCartney, España. Paul McCartney, pues España. Accustomed as I am to the luxury life, I've been hitting the town.
bienvenidos y muy buenas noches a esta segunda parte en la que, miren ustedes, para conocer a la gente y además a la gente popular y grande del país de una manera diferente, nos lo teníamos que plantear de una manera diferente. Les cuento, en primer lugar, presidente Colchonero, muy buenas noches y bienvenido. Abre usted la brecha. Don Jesús Gil, va a ser usted el primero en situarse frente a un ser maravilloso, procesado, con ordenador, con un estudio y un trabajo de un equipo de psicólogos para conocerle a usted un poco más, incluso si podemos hasta su propia alma. Le presento a Lola. Lola, muy buenas noches. Hola, bonita, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, señor Gil. Lo que faltaba, empieza bien. Lola, cuando quieras, empezamos con ese cuestionario, con ese test. ¿Se cree a menudo otra persona? Sí. No. A veces. Yo creo que sí. Porque muchas veces tienes que hacer esfuerzos sobrehumanos para que, una vez que tratas a tantos y tantos impresentables como tiene nuestro querido país España, tengo que hacer un esfuerzo sobrenatural para creerme que soy un caballo, por ejemplo. ¿Usted se siente sobre todo deportivo, aventurero, hombre de negocios? Sí. Sí, no, yo creía que también ibas a continuar. Bien. Querida Lola. Son tres. No, es que como dices, sí, no y tal. Lola, yo me siento hombre por naturaleza, hombre de negocios, pero todos los adjetivos y las etiquetas que normalmente nos ponen a los que caminamos, pues digo que no estamos muertos, que no estamos todavía, porque hay muchos vivos que están muertos, pues lógicamente me encuadro hombre de negocios, trato de hacer lo mejor posible, lo trato primero de ir esto. Sí, pues ya está. Pues deportivo. Nos vale, don Jesús, porque tenemos programa hasta las 11:30 solo. De acuerdo. Lola, sí. ¿Haría suyo lo de contigo pan y cebolla? Sí, no, a veces. Es difícil porque hay que hacer un esfuerzo muy grande y luego a algunos la cebolla pues le da mal sabor de boca. Lola. ¿Intenta usted batir algún récord? Sí, no. A veces. Qué pregunta más maravillosa me acabas de hacer, querida Lola. Quiero batir un récord. Hoy venía, y se lo decía a Manolo, y perdóname, con el complejo de violado. Con el complejo de atracado. ¿Qué dice usted? Sí, 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 sí. Venía mal, venía fastidiado. Porque lo peor que hay es que te violen a plena luz del sol y a veces con nocturnidad. Entonces, has dicho, en lo deportivo, quiero batir un récord y es terminar con el decreto vitalicio que tiene el Real Madrid, en el que, sea como sea, tiene que ganar siempre. Perdón. Violando todo lo más esencial del ser humano. Perdón, la propia dignidad. Lo ha dicho usted, don Jesús, se siente violado por el Real Madrid. Sí, 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 vejado. Muy bien. Sí, sí, sí. Vamos, es más, vamos yo a quería, seguir, quería matizarla nada más un poquito, si sí me permite, porque Lola, que es inteligente, me va a entender bien. Es que no os podéis dar cuenta la sensación de impotencia que se experimenta cuando dices, tienes que jugar en un estadio que está por ahí por la Castellana, llegas allí y te dicen, aquí no tienes nada que hacer. Hagas lo que hagas, tienes que perder. ¿Con ellas tiene alguna técnica revolucionaria? Sí, no, tal vez. Bueno, el tema sexual siempre se viene tocando, de que si el Kama Sutra, de que si este, que cuáles son las técnicas más especiales, que si la morbosidad, que si demás. Yo cometí una desgracia, y es verdad, esto lo tengo que decir. He encontrado en mi mujer el complemento del Kama Sutra en todos los sentidos. Y soy... ¿Qué me dice? Comprendo que os va a sorprender, pero no ligo, no es que no tengo ninguna aventura, y por eso me dedico solo a mi mujer. Comprendo que os he decepcionado, porque en estos tiempos no se lleva. Pero la pregunta es si tiene alguna técnica revolucionaria. Sí, ya te lo he dicho, la de mi mujer. Bien. Usted es muy sensible a los escotes profundos, las minifaldas, las botas de cuero. Ya está. Los traseros. Sí, sí. Oye, cada uno tenemos un punto débil. A mí, yo veo bien de aquí, veo bien de allí,
Oye, la vista siempre es ambiciosa, pero donde esté lo que os he dicho, a mí me pierdes o más en vista. Lolita. ¿Soñó alguna vez en travestirse? Sí. No, tal vez. Mira, los buitres carroñeros que sistemáticamente se meten conmigo porque no comulgo con las ideas diarias de vender su alma por un plato de lentejas, lógicamente me quieren travestir. Travestir. De acuerdo, Lola. ¿Le gusta que lo acaricien? Es excitante, sí. La tía, ¿eh? No, a veces. Es provocadora. Es esbelta, excitante, exuberante. Bombón. Pues, la tía lo es todo. Mira cómo me mira, anda. Y no dice nada. No contesta. Sí, me está guiñando. Me gusta que lo acaricien. Ya, sí te he oído. ¿Sí? Te voy a contar una pequeña intimidad. El único problema que yo he tenido toda mi vida es, y mi mujer la voy a pedir permiso, porque aunque eso es muy celosa, que yo en el barco y normalmente cuando estoy de vacaciones, yo siempre he tenido complejo de que a mí yo quería alquilar siempre una o dos geisas. Pero verás para qué. No para nada de lo que tú puedas pensar, sino para que me estén acariciando y rascando permanentemente. Sí. Pero mire qué cara se le ha quedado. Ya, pero oye, ¿qué quieres que te diga? Eso sería uno de mis sueños. Yo he tenido el sueño de querer tocar el violín, ya ves tú que yo no estoy muy dotado para el violín, tocar el piano y tener dos geisas para que normalmente estar yo en la playa y estuvieran tres horas rascándome la espalda. O sea, que fíjate si me gustará, porque yo soy de piel sensible, querida Lola. Geisa cuando quieras. ¿Se siente usted manipulado? Sí, no, a veces. Eso va a contar. Yo permanentemente estoy manipulado y utilizado. Lo que pasa que esto de la vida en la que vivimos es una constante manipulación mutua. Yo me dejo manipular, ellos me manipulan, yo manipulo y dentro de la selva aquí manipulamos todos. Señor Gil, última pregunta. ¿Eres de la Leti? ¿Usted las prefiere dominadoras? Obedientes, imprevisibles. Hay un problema sobre eso. Normalmente dicen no aguantan con el hombre aquellas que son obedientes. El hombre que normalmente es dominado hasta límites en los que verdaderamente ya es muy descarado, o yo veo a grandes personajes que están tan dominados por las mujeres que da un poco de apuro. Y luego hay determinadas mujeres que se hacen todavía más prepotentes para decir, fulano, cállate y haz lo que yo te diga. Yo creo que la mujer en ese sentido se pasa. Debía de dominar siempre como domina, pero hacerlo con cierta discreción y que el hombre aparente que domina algo. Entonces, yo tengo un carácter también fuerte en algunos casos. A mí se me domina con razones, pero jamás por imposición o por la fuerza. Por eso sabes que estoy en la polémica permanente. Obedientes, entonces. Don Jesús, un gran sentido del humor. A partir de este momento, Lola está procesando toda la información que usted le ha dado y oirá ahí de fondo, lo oye usted, ¿eh? Sí. Está la impresora ya, y nuestro público que nos acompaña, nuestros telespectadores también, la impresora está elaborando ese test final que va a hacer una especie de retrato robot que nos va a descifrar Lola dentro de unos momentos. Y yo espero que... Quisiera hacer una preguntita. Sí. ¿Cuál es su mente? ¿Cuál es su cuerpo? ¿Cuál es su biología para por lo menos dormir esta noche tranquilo pensando si esto es lo que me va a tocar en el futuro? Señor Gil, la que usted prefiera. Se la tenía preparada. Se la tenía preparada. Yo no sé... Uy, le acaba de sacar la lengua, ¿eh? Es completísima. El futuro está asegurado. Lolita, ¿está ya procesado todo? Escuchen, señor Gil. En materia de seducción, le gusta improvisar. Cambia el ritmo y no siempre sigue la partitura. Eso es lo que usted llama sus libertades, sin preocuparse demasiado de cómo puede sonar
al oído del otro. Con los demás, usted parece impermeable a las críticas y sigue su propio camino, atendiendo solo a sus intuiciones. Su carisma de luchador hace que los otros olviden sus pecadillos de orgullo. Feliz batalla la que ha tenido que celebrar el Atlético esta pasada liga. Muchísimas gracias, don Jesús. Enhorabuena, no te preocupes. Enhorabuena y esperemos que ese alma de esa mujer se haya metido un poquito la suya también y haya identificado alguna de las claves que nosotros desconocíamos. Tiene la impronta de la frescura y la impronta de lo que es bonito, novedoso, agradable y feliz. Muchas gracias. Una velada, bueno. Muchas gracias, don José. Muy buenas noches. Hemos querido comenzar esta serie con una parodia dedicada al personaje más importante de toda una era musical. Él nació en 1900 y muy pronto destacó por su impresionante carisma como músico, como excelente trompeta y fabuloso cantante. El número uno de todo el mundo del jazz y de la era del swing indiscutiblemente fue Louis Armstrong, el señor Satchmo. Los años 30 y 40 fueron los más gloriosos para las formaciones de grandes orquestas, bandas como Count Basie, como Tommy Dorsey y, por supuesto, como Benny Goodman, trajeron a todos los locales la música elegante, el baile de pista con auténtico swing. Hoy vamos a recordar y adentrarnos en una era mágica, en la era del swing. Y cómo no recordar al número uno también de aquella época, un hombre llamado Glenn Miller, trombonista, director de orquesta y compositor, que falleció en un accidente de aviación durante la Segunda Guerra Mundial, dando una gira por Europa. Hoy vamos a recordar un tema que posiblemente sea su mejor recuerdo. Señores y señoras, la Gran Orquesta Flamingo presenta En Forma. We'll be right back.
Les he advertido que la Gran Orquesta Flamingo está en forma. Estaremos con todos ustedes trayendo estos bailes de moda a lo largo de toda esta serie. Vamos a traer gente importante de la música. La próxima semana estaremos con Bing Crosby. Y hoy vamos a despedirnos, como no, presentando a la Gran Orquesta Flamingo, dirigida por Tito García. Y por supuesto, como no, a nuestra fabulosa cantante, Paula Bass. Y no podía faltar, como no, nuestro profesor de baile, Skippy Martensen y Nacho Dogan, les esperan el próximo viernes a esta hora. Qué bien bailan, ¿verdad? Qué habilidad tienen las piernas, ¿eh? ¿Qué pasa, chicos? Bueno, ¿dónde estabas? Yo dándole al cepillo, ¿por qué? Porque lo que te has perdido... ¿Qué me he perdido? Te has perdido al mismísimo Paul McCartney. ¿A quién? A Paul McCartney. Ha estado aquí cantando. Anda ya. ¿Que sí? Paul McCartney aquí cantando y yo me lo he perdido. Seré idiota. Efectivamente, ¿eh? Gracias, Pedro. Efectivamente. Bueno. Te toca, venga. Venga. Amigos. No, Luis, te has pasado un poquito, ¿eh? Pero no le cortes, Pedro. Claro. Yo no lo estoy cortando. Sí, también. Querido público. Sí, yo decía, mira, lo que va a decir querido público es que eso que sé es un poco raro, queda un poco raro. ¿Pero por qué no la dejas a su aire de una vez? Claro. Beatriz, por favor, estás contra mía totalmente, ¿eh? Pedro, tengo que presentar, por favor. Si yo lo comprendo, Luis, hijo, si es esa que no entiendes. Continúa, hijo, continúa. ¿A continuación? Sí, porque yo veo, a continuación está muy bien, ¿ves? Pedro, ven aquí, por favor. Pero Luis... Ven aquí. Sí, está muy bien. No te muevas. A continuación les presentaremos... ¡Qué buen chiste me ha hecho, eh! Pedro... ¿Se ha dado cuenta toda Pedro, España? Tú, cuando tú presentas, yo te corto. Pero... Cuando tú presentas, yo te corto. Cuando tú presentas, yo tú te corto. Nervioso, me toca Luis. Presentar, haz el favor, Pedro. Pero está muy nervioso. Yo no estoy... mala cara, Luis. ¿Qué voy a tener mala cara? Yo, la verdad, ¿eh? Tú necesitas tratamiento psíquico, Luis. ¿Qué necesito yo? Ven para acá. ¿Yo dónde voy? Ven para acá. Te tengo que presentar, Pedro. Tú ven para acá. Pero que me toca presentar. Escúchame. Bueno, pues para demostrarles que las cosas cambian, pero lo bueno permanece, les dejamos con nuestros maestros del humor. Y nuestro primer maestro es un hombre que ha marcado un hito dentro del género llamado humor del absurdo. Les estamos hablando de Giras. Siguiendo con este asunto de la radio. Siempre he pensado que en la radio una de las cosas más difíciles, particularmente cuando se trata del fútbol, es tener buena memoria. Imagínense un partido de fútbol retransmitido por un locutor sin memoria. Señoras y señores, muy buenas noches a todos. Hablamos a ustedes a través de ¿cómo se llama esto? De esto, para ofrecerles a ustedes en directo la retransmisión ¿cómo se llama ese hombre que llevan todo de corto, hombre? Que le dan patadas a un almondigón, hombre, a una... Si lo habré radiado veces yo, Bueno, ¿cómo se llama esto? Que están ahí, esos que son como chicos con pelo. Y ya están allí en lo verde, todos ahí, en lo cuadrado verde, en el... ¿Cómo se llama? Lo cuadrado, lo verde. Y se sitúan en el centro y ponen el almondigón ahí y avanza con el almondigón el ¿cómo se llama? El rubio, este hombre. Este que la hermana se casó con un... Sí, hombre, que es muy conocido, que juega en la parte allí, hombre, si costó dinero ese, Bueno, como sea, avanza con eso y con el almondigón y se dirige hacia la... hacia donde está el otro, el que hace... ese que hace el amago, pero y no sale, hombre, ¡Gol! Dice este señor de aquí, ¡qué gol! Que estaba radiando yo. Anda. Y no me acuerdo. Bueno, otro día será, lo siento. ¿Se dan cuenta qué difícil es? Hay que tener una memoria prodigiosa. Y prosiguiendo con el asunto del deporte, un día hace tiempo se me ocurrió que por qué no se podrían radiar cosas que no fueran un partido de fútbol, por ejemplo. Y se me ocurrió que se podría radiar una operación del riñón. Es muy simple. Dice, señoras y señores, muy buenas noches a todos. Hablamos de ustedes a través de nuestros micrófonos deportivos
instalado desde esta mañana muy temprano en el quirófano del doctor Menéndez para ofrecerles en directo la retransmisión de la operación del riñón que se va a celebrar aquí dentro de breves instantes. El quirófano está plenamente iluminado en un día magnífico de voltios y es enorme la expectación que hay por parte de todos los enfermos que han venido a todas las clínicas del país. Y para que ustedes puedan darse una idea, si no exacta, al menos aproximada, de nuestra situación dentro del terreno de operación y puedan seguir con todo detalle las incidencias de la misma, vamos a situarnos en la sala de espera de la estación de medicina del campo, según se entra a la derecha. Tendremos a la izquierda a la enfermera, en el frente una estufa, pero en estos instantes, señoras y señores, saltan al quirófano el médico que viste bata blanca y gorro del mismo color, y a continuación le sigue el enfermo, vistiendo su clásica camisola amarilla con rayas verdes. El enfermo lleva ojeras de luto por la muerte de un compañero la semana anterior. Se sitúan en el centro del quirófano, tiran la moneda al alto. Le toca elegir terreno al enfermo y le van a operar a favor del aire. Ya está cada uno su puesto. El doctor consulta al cronógrafo y da comienzo la operación. Saca el balón de oxígeno a la enfermera, lo hace retrasar al médico. Avanza el médico con el balón de oxígeno, se entera, sigue avanzando hacia el enfermo. Se tira en plancha y coloca muy bien el balón de oxígeno en la mismísima nariz del enfermo. Va a sacar el bisturí, lo hace Núñez, el practicante de la izquierda. ¡Saca el bisturí muy mal sacado! ¡Qué lástima! Ha perdido una oportunidad de sacar bien el bisturí cuando estaba completamente solo. Lo ha recogido el enfermero, lo mete en alcohol y se lo entrega al médico en corto. Avanza el médico con el bisturí sin tener, sigue avanzando hacia el enfermo. Se tira a plancha y corta muy bien en la tripita al enfermo. Menéndez ha cortado muy bien en la tripita al enfermo. Va a sacar el riñón. Lo hace Menéndez con la izquierda, alto y fuerte, sobre la enfermera. Lo para la enfermera con el pecho. Cae al suelo el riñón, aprovecha el fallo practicante y lo cuela por la ventana que da al patio. Se hace con el riñón la portera, muy segura, muy bien colocada. Estaba tendiendo ropa en el patio y se ha hecho con el riñón. Va a sacar el riñón la portera, lo lleva en el bolsillo del delantal. Lo saca, lo bota dos veces y lo entrega al médico con la mano sucio. Lo recoge, le quita la pelusa y le regaña. Avanza al médico con el riñón, se entera, sigue avanzando hacia el enfermo, coloca el riñón. Pega el esparadrapo y acaba la operación con la victoria del médico por un riñón a cero. Buenas noches. Bueno, ¿qué viene ahora? Ahora viene un grupo fantástico porque es una familia muy divertida, que siempre viajan juntos y van a todas partes. A Womack. Sí, esos. Womack a Womack, sí. Y has visto a los nietecitos y sí, a la abuela. Sí, la nieta, con la abuela, el padre, sí. Las hermanas, bien, todos. Toda la familia junta. ¿Cómo en el circo? Que no, Pedro, que no tiene que ver con el circo. ¿Qué tiene que ver el circo con esto, Pedro? Que es música disco, además. Como en el circo. Anda, presenta. Anda, presenta. España, como en el circo. España, con ustedes. Pedro. Bueno, pues con ustedes Womack and Womack. A new music connection. Now if you feel it in your soul.
Perdona, Juan, pero no voy a permitir que me cambies ni una coma de las preguntas que escribo y no voy a consentir que le cambies el sentido. ¿Pero quién le ha cambiado el sentido? Yo solamente le he dado otra alternativa de respuesta. Eso no es una alternativa, Juan, eso es una horterada. La pregunta dice exactamente, Marta, ¿cuál es el secreto para que hayas podido seducir a tres generaciones al mismo tiempo? Y tú le quieres preguntar que si lleva normalmente sujetador y no. ¿Cómo que no? ¿No te das cuenta que ahí precisamente puede estar parte del secreto? Ya, Juan, pero es que esos detalles ya resaltan por sí mismos. Yo quiero llevar la entrevista más enfocada al ser humano, más dignificante para la mujer, con una envoltura... Perdona, Alicia, pero es que los chicos me quieren hacer unas fotos. ¡Queridísima Marta! ¡Bienvenida a este su programa! ¡Queridísima Marta! Chicos, aprovechar que esta foto puede dar la vuelta al mundo. Alicia, ¿quién es Marta, ¿cómo estás? Qué guapa, qué bonito es ese vestido. Igualmente. Bueno, gracias, ¿eh? Adiós. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, mira, Marta, este es Juan y es el que me ayuda en la entrevista. Supongo que te acordarás de mí. Sí, mujer, tienes que acordarte. Yo presentaba un programa en el 73. No insistas, Juan. No se acuerda nadie. Ya. Además, Marta, ¿tú qué edad tenías en el 73? En el 73, pues 8 añitos. ¿Y te acuerdas de él? Pues no, la verdad. Lo siento. Claro. Bueno, pero sí te acordarás de tus cantantes favoritos. Sí, bueno, yo tenía muchísimos ídolos en esa época. Por ejemplo, me encantaba cómo cantaba Barbara Streisand. La técnica que tenía, me gustaba mucho, bueno, los Beatles, para qué voy a decirlo a todo el mundo, ¿no? ¿Y te fijabas, por ejemplo, en Barbara Streisand? Tú, de pequeña, podías mirándote al espejo o imitando un tipo de su voz o su forma de bailar. ¿Hacías tú de pequeñita esas cosas? Bueno, de Barbara Streisand yo creo que se podía copiar poco en ese aspecto, ¿no? Más que nada técnicamente, hablando como cantaba, ¿no? Pero la verdad es que todavía era muy pequeñita para copiar. Empecé a copiar como a los 17, 18 años más. Mira, Marta, a ver si te gusta. Yo he titulado la entrevista Marta Sánchez o la capacidad de seducción. ¿Y ahí? Ahí es cuando intervengo yo con mi sagacidad periodística y te pregunto, Marta, ¿la seductora nace o la seductora se hace? ¿Y si se hace, cuánto tiempo tarda en hacerse? Eso es una tontería. Eso depende. ¿A qué edad empezaste a notar que cuando tú pasabas a más de uno se le caía una lagrimita de felicidad? Bueno, yo pienso que cuando yo me empecé a sentir realmente atractiva y pensaba que podía hacer algo, ¿no?, y seducir, fue pasados los 16 años. Normal, normal. Gracias. Y aquí, la tengo que preguntar que si lleva sujetador. ¡Ay! ¡Esa puerta! Alicia, que dice Fellini que subas al control. Hasta luego. Hola. Poli, no te vayas. Marta, ¿qué quiere beber? Agua. Corres a ver de la esquina y te traes una botella de agua con gas para mí y otra sin gas para el señor Sánchez. Bueno, tía, si Peña te viera como yo te estoy viendo ahora, alucinaban por una alcantarilla. ¿Sí? Chachi, si es que mi barrio gusta mucho, ¿sabes? Ah, sí, qué bien. Sí, bueno, y como se enteren de que he estado contigo a medio morro... No tanto como a medio morro. Chachi, a medio morro y a solas, ¿no? ¡No me ve! ¡He vuelto invisible! ¡Yo estoy aquí, pero no me ve! ¡Poli! ¡Tiene 90 segundos para traer el agua! Tranqui, tronco, que no soy Ben Johnson. ¡La mía con gas! ¡Ofelia! ¿Qué? Te vas a fugir en barco a pasos. Toma, cóseme el botón de la manga derecha. ¡Esa puerta! ¿Y mi guión? Mi guión, perdona. ¿Quién ha cogido mi guión? ¿Dónde está mi guión? ¡Mi guión! Pues mira, Marta, yo soy Ofelia, pero llámame Ofeli, que es mucho más corto. A lo mejor esta gente te han dicho que yo soy la chica de la limpieza, pero no hagas ni caso, porque yo pertenezco al equipo de mantenimiento. O sea, yo soy la que mantiene que el piso esté limpio, que los ceniceros estén vacíos. Y mira, si hay que coser, se cose. A mí no me se caen los anillos. Además, yo empecé haciendo corte y confesión. ¿Así? Lo que pasa es que no terminé la carrera. Porque es que a mí lo que me gusta de verdad es el mundo de los artistas. Aunque yo partista no valgo. Ay, yo no. Yo partista no valgo porque me da mucha vergüenza que me miren. ¿Por qué? Mira, cuando yo estoy sola en mi casa, me pongo delante del espejo. Nene, me puedes tocar. Solo soy una chica normal, supernatural. Ay, sí, yo sí. Bien. Ay, gracias. Pero en cuanto hay gente delante, ya no soy yo intrépeta. Me corto. Y sin embargo, tú, mira, fíjate. Mira,
Aquí tengo yo un recorte que dice... A ver, ¿esa soy yo? Me gusta que el público me mire. Marta, ¿tú qué sientes cuando el público te mira? ¿Qué siento? Bueno, muchas cosas. Es una especie de energía la que te envía el público cuando te está mirando, ¿no? Es una cosa muy bonita y muy difícil de explicar. La verdad, hay que sentirlo para saberlo. Qué guay, ¿no? Ay, gracias. Sí, pues, o sea, yo te quería contar una movida, ¿no? O sea, que a mí el curre aquí, pues me gusta, ¿sabes? Pero yo qué sé, o sea, yo sé que soy el último mono, ¿no? No, hombre. Sí, chachi, aquí soy el último mono, ¿no? Pero, ¿sabes lo que pasa? Que es que, o sea, si falto yo un día, esto no funciona, ¿sabes? ¿No? Porque es que, chachi, pues es que a mí aquí todo me lo consultan, ¿sabes? Sí. O sea, por ejemplo, de repente imagínate tú que dicen, bueno, ¿qué bebemos? Y dicen, Poli, ¿qué bebemos? Chachi, yo voy al bar, pillo, y nada, pues de repente, pues tú bebes esto y tú bebes lo otro, ¿me entiendes? O sea, siempre me... Perdona que me ría. No, no, chachi, es que es así, ¿no? Pero, no sé, a mí es que lo que me gustaría es... No sé, currar contigo, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. Porque la movida que tú llevas... Sí. Curra mucha gente, ¿no? Pues sí, somos muchos los que organizamos. ¿Tú te refieres a las giras en directo? No sé, bueno, donde curráis vosotros, ¿no? Sí. O sea, bueno, yo casi no lo llamaría ni currar, porque como me encanta, pues para mí no es un curre como tú dices, ¿no? Imagínate tú los técnicos, ¿no? Mucho pues, curro, sí, ¿no? Sí, trabajan mucho. Pero es bonito. Oh, Ofelia, sí. Llévale la chaqueta a Juan, que estamos a punto de empezar. Poli, llévale el agua a Juan. Ahí va. El agua, se me había olvidado. La quería con gas, ¿no? Bueno, Marta, que si tú quieres, pues te paso a buscar el sábado y te doy una vuelta por mi barrio. Poli, corriendo. Corriendo. O sea, corriendo, para que llegue primero y luego me tenga que hacer el antidoping, ¿no? ¡Ofelia! 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 ¿Qué le has hecho a la manga de mi chaqueta? ¿Te la cosió? ¡Toma, que me la has cosido! ¿Pero tú me quieres hundir o qué? Ay, yo no. ¿Cómo que no? ¿No te das cuenta que solamente me falta el garfio para hacer de pirata? Venga, venga, venga. Es un buen chico. Pero es ese tipo de personas, diríamos, machiantiguos. Es de los que piensa que cuando estás buena tienes que ser tonta. No concibe, Marta, que estemos buenas y al mismo tiempo pensemos. No. ¿Qué piensas de este tipo de personas? Bueno, yo creo que la gente que piensa así, los hombres, digamos, bueno, algunas mujeres también lo opinan, pero menos. Debe haber algún hombre que pues, sea un poquito tonto, pero yo creo que los hombres en general son maravillosos y alguna excepción de ese tipo hay, pero yo creo que es porque realmente no se lo piensan dos veces, porque... Mira, yo es que te quería comentar que leí hace unas declaraciones que hiciste tú, que decías que cuando voy de culta me sale bastante mal. ¿Qué relación hay? ¿Por qué te sale mal cuando vas de culta? Bueno, mira, yo realmente no hice ningún tipo de carrera ni los estudios los llevé demasiado bien. Entonces, yo creo que sería falso si fuera de... Porque yo creo que hay algunas personas que realmente van de que lo saben todo, de que leen muchos libros. Yo no, yo lo digo sinceramente, no leo libros, no me gusta leer. Quizás tendría que aprender un poco a amar más la lectura porque sé que cuando empiezo un libro al final me acaba gustando y no lo puedo dejar, ¿no? Pero prefiero pues estar en otro mundo. Ya hay gente que está en el mundo de lo intelectual y lo sabiendo, ¿no? Yo prefiero estar en el mundo más en las nubes, como yo lo llamo. Mira, Marta, quiero que me hagas un favor. Sí. Antes de empezar, le das este sobre a Juan y le dices que es una pregunta que nunca te han hecho y que te gustaría que él te la hiciera. Uh-huh. Es que le he puesto la palabra solidaridad y cuando la intenta decir se le traba la lengua y es una gozada los escapulcios que mece. Por favor, todos a sus puestos. Salimos en un minuto. Toma, Juan, me haces esta pregunta que nunca me la han hecho. Tus órdenes son deseos para mí, Martucha. Gracias, Juanucho. Vamos a ver, dice así. Marta, ¿qué te une más a tus compañeros de Oleole? ¿El éxito, el cariño o la sordaladildo? O la sardina... O la solidaridad. Solidaridad. ¿Te une, Marta? ¿Eso te une? Atención, faltan 30 segundos. Uy, perdonad. Bueno, empezáis conmigo en cámara 1, pasáis a Marta en cámara 2. Mientras Juan pregunta, mantenéis en mí la cámara 1 y pasáis a Marta en cámara 2. Luego pregunto yo con cámara 1 y pasáis a Marta con cámara 2. ¿De acuerdo? Empezamos. Oye, Alicia, que si quieres yo hablo desde el baño. Faltan 6 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, en el aire.
Que dice el del bar que agua con gas no tiene, que si te gusta el sifón... ¡Corte, corte! ¡No se puede salir al aire! ¿Pero esto qué es? Bueno, catedrático, tú que sabes de todo, a ver cómo presentas esto que viene ahora. Amigos, España querida hija, es un buen Sussman, lo que tiene que hacer es tener mucha memoria. Eso es fundamental. Amigo, con ustedes... atención, porque una buena pierna, eso es lo no, mejor. No. ¿Qué no es eso? ¿Qué no es? No. Bueno... Me he equivocado. Un error lo tiene cualquiera de vosotros. La trapecista, esa gran... Que no, Pedro. Que no es la trapecista. Un grupo. Sí. Un grupo. Los pingüinos de Valderrama. No. ¿Qué pingüinos? No. Pipín. No. Pipín. No me acuerdo. Señoras, señores, con todos ustedes, Mecano. Sí, acabo de decirlo antes. Tú me dices que no, Luis. Yo te he oído. No te pongas así. Venga, no te preocupes, hombre. Puede pasar a cualquiera, de verdad. España, este tío, se lo dijo. Había que contratar a Pipi. Nos vimos 3 o 4 veces. En el bar del oro me decidí atacar. Tú me dijiste 19, no quise desconfiar, pero es que ni mucho ni poco. Yes.
La verdad, Carlos, es que esta noche yo no voy a tener nada contigo, sino voy a estar aquí con todos los telespectadores que nos están viendo esta noche en su casa, sentaditos en el sillón. Están esperando a que nosotros hagamos una de nuestras parodias. Pues no, no la vamos a hacer esta noche, porque esta noche vamos a dar aquí una entrevista. Una entrevista que a mí, desde luego, Carlos, me encanta. Me encanta porque es una cosa que me recuerda. Lo del bañador me lo recuerda a él. Pero bueno, no por tu bañador ni por nada, porque yo no estoy pensando ahora mismo en nada contigo. Sino, desde luego, cuando yo lo vi en la prensa nacional, me encantó. Él es un jugador, se lo está llevando calentito. Bueno, su currículum vitae es nacer en Sierra de Cazorla, criarse en el Coto de Doña Ana y está en el Madrid porque le da la gana. Así que, bueno, yo le voy a presentar esta noche aquí en vivo y en directo a esta gran, este, bueno, esto gran digo yo, este gran futbolista. Vamos a darle el fuerte aplauso a Emilio Butragueño. Si me puedes parar mejor, Butragueño. ¿Oh? Bueno, Butragueño, buenas noches. Buenas. Buenas, ¿no? Buenas noches, ¿o no? ¿Has visto, Carlos, qué facilidad de palabra, qué don de lengua, qué bien se le entiende todo? Bueno. Me encanta porque Butragueño cada vez que habla tiene una expresividad increíble. Además, tranquilo, Butragueño, tranquilo, por favor, porque Carlos no te va a meter mano ni mucho menos. Escúchame, Butragueño. Lo que yo siempre me he preguntado y he dicho, porque me pregunto una cosa siempre yo he tenido en la mente, ¿cuál es tu frase más larga? Bueno, no siga por si no estaríamos toda la noche, Butragueño. Gracias, Butragueño, por estar aquí esta noche. La verdad, estoy encantada de que esté Butragueño conmigo porque desde luego yo te vi en la prensa, Butragueño. Y los cataplines. Digo, perdón, los catalanes, los catalanes. Ay, como he dicho yo esto, no me entiendo. Bueno, os. En el Madrid juegan 11. Y en el Barcelona juegan 11 también, ¿no? Jugamos 11 contra 11, os. Y en un lado hay 11 y en el otro, otros 11, ¿no? Está claro, ¿no? ¿Eh? Está claro, ¿no? ¿Eh? Qué de moscas, ¿no? Oh, sí, estamos como con una cuadra, ¿verdad? Sí. Yo creo que esto lo ha traído Carlos y el bañador, porque como dice flores y todas estas cosas. Butragueño, bueno, la verdad es que el Milán os lo puso, desde luego, son 5 lobitos tiene la loba. Pero, ¿qué me puedes decir? Me hablabas de los catalanes, ¿no? No, te he hablado de los catalanes, pero ahora te estoy hablando de los del Milán. ¿Qué me puedes decir de Milán aquí a todos los telespectadores, Butragueño? Ahora es los catalanes, ¿no? No, te estoy hablando del Milán, De Barcelona, Milán, ¿no? ¿Eh? Barcelona. Ah, sí, bueno. Por mucho que tú digas, Barcelona 92... Manresa 44, ¿no? Butragueño, no estoy aquí para que te cachondees delante mía. Uy, Butragueño, por favor, qué facilidad de movimiento. Butragueño, sacaste el pirilindín, ¿eh? Bueno, no te mires, por favor, porque yo desde luego se lo he dicho a Carlos que me vuelves loca. Cuando te vi esa fotografía maravillosa que salió en todos los periódicos de España, me volviste loca. Bueno, ¿no saqué el pirilindín? ¿No? 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 ¿Saqué el pirilindón? ¿El qué? El pirilindón. ¿El pirilindín? Don. Abre que están llamando. Por favor, Butragueño, vamos a dejarnos de tonterías porque estamos haciendo esto, no es una entrevista, esto es un cachondeo puro. Butragueño, ¿cuál es tu mayor habilidad? Bueno, meterla, ¿no? Meterla, y además de meterla, ¿qué otra habilidad tiene el buitre? Sacarla, ¿no? ¿El buitre la mete siempre? Bueno, cuando me deja las reglas. Bueno, Butragueño, yo me pregunto y creo que Carlos también se pregunta cuáles son las reglas del fútbol español. Son 3, ¿no? Que no se mueva, que no se note y que no traspase. Butragueño, ¿algo que tú le quieras decir a la afición con el corazón en la mano y los riñones al Jerez? Bueno, que me llaman el buitre, ¿no? ¿Y por qué te llaman el buitre? Oh. Así que estoy encantado. Juego en el Madrid. ¿Juegas en el Madrid? Juego en el Madrid. Y juego en el Madrid. ¿Algo que le quieras decir a la afición, de verdad, de corazón? Aparte de la tormenta, ¿qué le puedes decir a la afición que está mirando? Nada, que tengo un gran pirilindín, ¿no? ¿Y por qué tienes el pirilindín tan grande, Butragueño? Porque tomo leche, cacao, avellanas y azúcar, ¿no? ¡Mortilla! Bueno, Butragueño, con mucho corazón, de verdad, yo te tengo que despedir porque en esta noche no vamos a estar más tiempo. Yo quiero dar un mensaje, vamos. ¿Eh? Que te quiero dar un mensaje, ¿no? ¿Que tú quieres dar un mensaje? Si quieres que te vaya de maravilla, toma mucha
Morcilla. Muchas gracias. Pues nada, ese fuerte aplauso para Emilio Butragueño. Gracias, Emilio. Lo siento, estos son gajes del oficio, no me lo podía poner porque, claro, no llevo otra cosa para sutilizarme. Yo, Carlos, y todos los demás del programa nos vamos. Vámonos, Carlos. Es un color, du, 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 du.
Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Gracias. Os deseo muchas gracias. Sí, sí, que las merece. Gracias. No, que no las merece, que no las merece. Yo digo que sí. Que no... Sí. Hombre. Bueno, pues acabó. Estoy completamente de acuerdo. La semana que viene, más. Y más, y más, y mucho más. Sí, pero antes hay que aclarar algunos puntos. Por supuesto, 1 de enero. 2 de febrero. 3 de marzo. 4 de abril. 5 de mayo. 6 de junio. 7 de julio. San Crispín. Digo, San Quintín. No, es San Quintín. San Joaquín. No, San Agustín. San Pañolín, no. San Manolín. No, San Luisín. San Huguín. ¿San qué? San Fermín, hombre, claro, San Fermín. Fermín.